la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, también conocida como el Unificacionismo o la Secta Moon. Es un movimiento religioso fundado en Corea del Sur en el año 1954 por el ya fallecido Song Myung-moon. Es más comúnmente conocido como la Iglesia de la Unificación. Desde sus inicios, la Iglesia se ha expandido a la mayoría de las naciones del mundo con un número indeterminado de miembros. La Iglesia de la Unificación o la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial se esconde detrás de varios nombres, organizaciones de fachada, como el de Iglesia para la Unificación del Cristianismo Universal, Iglesia de la Unificación, Federación para Salvar la Nueva Nación, Federación de Familias para la Paz Mundial y Federación de la Mujer para la Paz Mundial. Tiene muchos nombres y fachadas. Las creencias de esta secta de la Unificación Mundial se basan en la Biblia y se explican en el texto, por el principio divino. La ceremonia de bendición de la Iglesia de la Unificación es una boda o una renovación de votos matrimoniales. Es una práctica de la Iglesia que ha atraído la atención pública. Muchas bodas multitudinarias que realizaba la secta Moon alrededor del mundo. La Iglesia de la Unificación ha participado en actividades interreligiosas con otras religiones, incluyendo el cristianismo tradicional y el Islam, a pesar de las diferencias teológicas. La secta de la Unificación o la secta Moon ha patrocinado muchas organizaciones y proyectos en los últimos años, incluyendo empresas, medios de comunicación, proyectos en materia de la educación y las artes, el activismo político y social. Cuenta con una gran mega iglesia en Seúl, Corea del Sur. ¿Sabes? Esta secta es una secta muy poderosa e influyente en Corea del Sur. Y otra en la Isla de Paz, en Liberia, que es el sitio de la Academia Nueva Esperanza. La iglesia o secta fue dirigida por Song Myung-moon hasta su muerte el 3 de septiembre del año 2012. El momento en el cual se informó de que su esposa Hak Ja-han y sus hijos Hyun Ji-moon y Kook Ji-moon asumirían el liderazgo de esta iglesia. Los miembros de la Iglesia de la Unificación creen que Jesús se apareció a Moon Jong-myung, su nombre de nacimiento, cuando Moon tenía 16 años. Jesús supuestamente se le apareció y le pidió que terminara el trabajo que Jesús dejó inconcluso en la tierra. Supuestamente Jesús le dijo que él había dejado cosas sin hacer en la tierra y le pidió a Moon que completara su trabajo aquí. Después de un tiempo de oración y reflexión, supuestamente, Moon aceptó la misión que supuestamente Jesús le dio. Y más tarde cambió su nombre a Song Myung-moon o Song Myung-moon. Las enseñanzas oficiales de esta secta es el principio divino. Fueron escritas por primera vez por Wally Wong-moon en 1946. La segunda versión ampliada por Wally Hessel o explicación del principio divino no se publicó hasta 1957. Song Myung-moon predicó en el norte de Corea después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1946 fue encarcelado por el régimen comunista de Corea del Norte. Fue liberado de la cárcel junto con otros muchos norcoreanos por el avance de las fuerzas estadounidenses y de las Naciones Unidas durante la Guerra de Corea. Él construyó su primera iglesia de barro y cajas de cartón como refugiado en Busan, Corea del Sur. Moon fundó oficialmente la iglesia en Seúl el 1 de mayo de 1954, denominándola Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, que es el nombrecito bien largo. El nombre alude a la intención de Moon de que su organización llegase hacer una fuerza unificadora, un tipo de ecumenismo unificador para todas las denominaciones cristianas del mundo. La frase Asociación del Espíritu Santo tiene el sentido del original en coreano Espíritus Celestiales y no el Espíritu Santo del cristianismo.
El término unificación tiene connotaciones políticas y religiosas, de que de acuerdo con la enseñanza de la iglesia, la restauración debe ser completada tanto espiritual como físicamente. La iglesia Moon o la secta Moon se expandió rápidamente en Corea del Sur y hacia final de 1955 habían 30 centros de la iglesia en todo el país. Luego vino la expansión internacional de esta secta en países para difundir la iglesia de la unificación en todo el mundo, también en parte dijo Moon, para actuar como pararrayos para recibir persecución. La actividad misionera de la Iglesia de la Unificación en América del Sur se inició en la década de 1970. Más tarde, la Iglesia hizo grandes inversiones en organizaciones cívicas y proyectos empresariales, incluyendo un periódico internacional. En 1970, Moon dio una serie de discursos públicos en Estados Unidos, incluyendo uno en el Madison Square Garden en Nueva York en 1974 y dos en 1976, en el Yankee Stadium de Nueva York y en los terrenos del monumento de Washington, D.C., donde Moon habló sobre la esperanza de Dios para Estados Unidos a 300.000 personas que asistieron allí. En 1975, la Iglesia de la Unificación celebró una de las más grandes reuniones pacíficas de la historia, con 1.2 millones de personas en Yeouido, Corea del Sur. O sea, esta secta tenía gente. En 1976, la secta Moon hizo su sede en Nueva York, en el Hotel New Yorker, un edificio a Art Deco de 40 pisos construido en 1930. La expansión de la membresía llevó a acusaciones de lavado cerebral, manipulación mental psicológica, programación, que luego fueron rechazadas por la secta. En vez, en 1977, la secta Moon ganó la demanda en Estados Unidos contra desprogramadores. En 1980, las prácticas de proselitismo cambiaron y disminuyó la membresía debido a las acusaciones que habían antes sobre el lavado cerebral. La secta fue víctima de una campaña de ataques que, según la socióloga y fundadora de Inform, Enfoque de Red Información sobre Movimientos Religiosos, Aileen Barker, había comenzado como reuniones de familiares preocupados, pero se convirtió en poderosos grupos de presión que acumularon todas las historias inquietantes acerca de cualquier movimiento y luego generalizaron estas en un sentido común acerca de las actividades de la secta Moon, olvidando que todas estas actividades se podían encontrar en religiones tradicionales. También la secta Moon tiene la controversia de que estuvo involucrada en el comercio de armas. El fundador de la iglesia, Song Myung Moon, fue un próspero comerciante de armas a través de su empresa Car Arms. Y hablando sobre Song Myung Moon, vamos a hablar un poco sobre su líder, quien nació el enero 1920 al 23 y murió en septiembre del 2012. Fue un surcoreano fundador de diversas organizaciones, de las cuales la más conocida es la Iglesia de la Unificación o la secta Moon. Esta última mezcla credos cristianos con espiritualidad oriental, no muy distinto que lo de Shoko Asahara en Japón con la verdad suprema. Song Myung Moon se autoproclamó como el padre verdadero, a cargo de asumir el papel de integrar las religiones y filosofías y de volver a conectar al hombre con Dios, conexión que fue interrumpida por la caída original. O sea, este tipo se veía a sí mismo como un nuevo Cristo, como un nuevo Mesías, como un Salvador que va a reconciliar al hombre con Dios. Increíble este loco. Los primeros años, el hijo de Kyung Jong Moon y Kyung Ye Kim, de niño siguió sus estudios en una escuela confucionista, era confucionista. Hacia 1930, sus padres se convirtieron al cristianismo protestante y el joven Song Myung Moon aprendió el catecismo en la iglesia presbiteriana. O sea, eran presbiterianos. En esta época, Japón dominaba a Corea y no autorizaba la práctica de ninguna otra religión aparte del sintoísmo, que era la religión oficial, a veces llamado el anglicismo shintoísta, una religión originada en Japón que se basa en la veneración de los kami o espíritus de la naturaleza,
Algunos kami son locales y son conocidos como espíritus o genios de un lugar en particular. En 1942, Moon comenzó sus estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Waseda en Japón. Estuvo involucrado en el comercio de armas y su muerte se dio en Corea del Sur el 3 de septiembre del año 2012 debido a complicaciones derivadas de una neumonía. O sea, vemos estas sectas como la secta Moon, que estaba basada en una supuesta revelación que tuvo este hombre con Jesús, donde Jesús supuestamente le dijo que él tenía que completar el trabajo que Jesús dejó hace 2000 años y de reconciliar a Dios con el hombre, haciendo esta extraña religión sincretista, mezclando todos los conceptos mezclando conceptos orientales con conceptos del cristianismo, haciendo estas bodas masivas y discursos unificadores alrededor del mundo. Una locura total de un falso Cristo llamado Sun Myung Moon.